Para organizar el timeline de la escena principal, empezaremos por agregar algunos frames aquí. No importa cuántos, solo suficientes para que tengamos espacios para trabajar con ellos. Clic y arrastre a través de todos los layers y mantenga presionada la tecla F5. Después agregamos Stop Action al final de los Action Layers para detener todo y que no se esté repitiendo todo el tiempo. Así agregamos el keyframe con la tecla F6 y también el Action Stop. Ahora podemos agregar algunas variables. Vamos a necesitar en total unas 5 de estas, una para cada una de los contenidos de área, para cada site y una variable Start. Esto le hará saber a Flash qué área del website estamos actualmente mirando y así podemos decidir cuál movie clip se va a controlar. Organicemos las variables en el primer frame del Action Layer. Abrir el frame Action y usamos el Set Variable Action. Nos pregunta por una variable y un valor. La primera variable la voy a llamar Start y eso le hará saber a Flash cuando la película ha empezado y el usuario no ha revisado ningún área del contenido todavía. Start igual yes en valor. Después, añadiré otra variable, about. Dele un valor inicial de no en valor y haremos lo mismo con cada área de contenido. About, work, hobbies y contact. De pronto cambiaré estos nombres. Porque si vemos en la jerarquía de las películas Flash, nos damos cuenta de que ya tenemos movie clips con los mismos nombres. Y como recordará en las convenciones de los nombres, usted debe darle a todo nombres únicos. Así que pondremos var antes de cada uno de estos. Ahora, cada una de estas variables están en el root level de la película, porque los estamos agregando al timeline de la escena principal. Podemos referir estas variables muy fácil del Nav Panel Movie cuando queramos que Flash las chequee y las cambie. Ahora, vamos a querer poner un mensaje de bienvenida aquí o cuando la película empiece. Ponga esto en un nuevo layer y llámelo Welcome, bienvenida. Abra el library y usaremos una de estas Graphic Panel como plantilla. Duplicaremos esto y lo llamaremos Graphic Welcome Panel. Y en el Welcome Layer lo arrastramos hacia afuera, abrimos el Align Panel, Control K o Comando K en un Macintosh, y alinearemos esto en la pantalla. Asegúrese de que este layer esté debajo de Nav Panel, porque si no, no podremos ver el Nav Panel y doble clic para editarlo. Cambie el texto y el mensaje a Welcome. No importa lo que usted quiera poner aquí. Alineemos esto a la izquierda y decimos Welcome to my Flash website. Pongamos las letras aquí y escoja un color.
De vuelta a la escena principal, solo queremos este mensaje de welcome que se reproduzca cuando el usuario apenas abra la página. Así que borraré algunos frames, GIF y F5, y crearé un keyframe aquí con F6 y agregaré un stop action. Finalmente, moveré el nav panel aquí abajo. Así queda fuera del camino. Y eso es todo lo que tenemos que hacer con el timeline de la escena principal. Hemos iniciado las cinco variables, hemos dado un mensaje de bienvenida y le hemos dado al timeline un lugar a donde ir cuando el visitante esté chequeando el resto de las áreas.